El ministro de Defensa fue recibido por el diputado Pablo Remigio Santana Díaz, así como el alcalde de esa localidad, Ramón Novas. Altos mandos militares en la fortaleza El Rodeo de este municipio fronterizo. Importante operativo que está organizando el ejército dominicano. Entonces, siempre será bienvenido porque en esta zona del país hay un cúmulo de necesidades que necesitan irse le dando salida de manera paulatina. Y la salud, sobre todo, es uno de los problemas más neurálgicos de la zona de nosotros por aquí. Y esto, aunque no resuelva de manera total, el problema va paliando la demanda de salud. El operativo médico que fue realizado por el Ministerio de Defensa conjuntamente con la Comandancia General del Ejército de la República Dominicana en apoyo al Ministerio de Salud Pública, donde cientos de municipios de los barrios necesitados asistieron para recibir atenciones médicas, prótesis dentales gratuita, odontología, pediatría, ginecología obstetricia, entre otros servicios de salud. Usted sabe que el Ministerio de Defensa, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Obras Públicas, a través del Ejército de República Dominicana, está desarrollando una labor de fumigación y operativos médicos en todas las provincias de la frontera. Iniciamos hace aproximadamente una semana y algo en Dajabón, con la fumigación del municipio de Dajabón, Restauración, luego llegaron a Pedro Santana, Elías Piña. Y hoy está el ejército aquí en Jimaní, en compañía de las autoridades, tanto el diputado como el alcalde y un representante de la señora gobernadora que nos acompañan en la mañana de hoy. El comandante general del ejército es quien está dirigiendo el operativo, porque las tropas que están aquí son las del ejército, las unidades médicas. Hay más de 12 especialidades trabajando en la comunidad de Jimaní y también dándole charla de cómo manejar el tema de mosquitos del dengue. Se hizo una gran fumigación al suelo temprano. Recuerden que la fumigación debe ser o temprano en la mañana o en la tardecita, porque debe estar la temperatura fresca para que tenga resultados la fumigación. En el marco de este amplio operativo también se fumigaron todos los barrios para prever la enfermedad del dengue, iniciativa que fue recibida con mucha alegría y agradecimiento por parte de los jimanicenses. Esto está muy bueno porque viene desde por allá bien lejos y nos trae ese operativo para acá, para Jimaní. La idea que en verdad que pusieron en este operativo fue excelente, porque de verdad hay muchos niños enfermos aquí. Muy bien, ahí me recetaron vitaminas, me recetaron del estómago, me recetaron del dolor en el cuerpo. Bien, nosotros le agradecemos, en verdad, al Ministerio de Defensa, al gobierno, por estos operativos. Cuando llegan a tu operativo aquí en la frontera, uno se siente bien, porque van apaleando la situación de las enfermedades. En Jimaní, provincia Independencia, zona fronteriza, David Pérez, CDN.